Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por las intenciones del Romano Pontífice, el Papa Francisco. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, creador y redentor mío, por ser tú quien eres y por que te amo sobre todas las cosas, me pesa sobre todo corazón haberte ofendido. Quiero y propongo firmemente confesarme a su tiempo. Ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción de mis pecados y confío en que tu voluntad y misericordia infinita me los perdonarás y me darás la gracia para no volver a ofenderte jamás. Hoy domingo contemplamos los misterios gloriosos. Primer misterio, la resurrección del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Luisa. María, Madre de Gracia, Madre de Santa María, Madre de la Santa María.
Segundo misterio, la ascensión del Señor. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida. María, Madre de Gracia. Tercer misterio, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor.
Señor contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Luisa. Cuarto misterio, en la Asunción de Nuestra Señora a los cielos. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sin pecado concebida. Quinto misterio, la adoración de la Santísima Virgen. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres.
bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ave María Purísima. María, Madre de Dios, Madre de Gloria, de la vida y de la muerte, de la paz, de la gloria, Padre. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial. Dios Hijo Redentor del mundo. Dios Espíritu Santo. Santísima Trinidad, un solo Dios. Santa María. Santa Madre de Dios. Santa Virgen de la Virgen, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, Madre de la Divina Gracia, Madre Purísima, Madre Castísima, Madre Virginal, Madre Inmaculada, Madre Amable, Madre Admirable, Madre del Buen Consejo, Madre del Creador, Madre del Salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de sabiduría, causa de nuestra alegría, vaso espiritual, vaso digno de honor, vaso insignia de devoción, rosa mística, torre de David, torre de Marfil, casa de oro, arca de la alianza, puerta del cielo, estrella de la mañana, salud de los enfermos, refugio de los pecadores, consuelo de los afligidos, auxilio de los cristianos, reina de los ángeles, reina de los patriarcas, reina de los profetas, reina de los apóstoles, reina de los mártires, reina de los confesores, reina de la Virgen, reina de todos los santos, reina concebida sin pecado original, reina elevada al cielo, reina del Santísimo Rosario, reina de las familias, reina de la paz, reina y hermosura del Carmelo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Óyenos. Te rogamos, Señor, que nos concedas a nosotros, tus siervos, gozar de perpetua salud de alma y cuerpo, y por la gloriosa intercesión de la bienaventurada Virgen María, seamos librados de la tristeza presente y disfrutemos de la eterna alegría. Por Cristo nuestro Señor. Virgen del Carmen, queremos, a lo largo de esta jornada, andar el camino de la plegaria y de la reflexión hacia una meta, la de conocerte más y amarte mejor. Ilumínanos, Señora de la Luz, para redescubrirte cada día en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Haz que a través de la experiencia espiritual del Carmelo te contemplemos como Virgen orante que nos enseña a acoger, meditar, vivir y proclamar la palabra de Dios, y como Madre espiritual que acompaña el desarrollo
estrella del mar, conduce la barca de nuestra vida en la noche oscura del desierto, hasta las playas luminosas de la patria, reina del cielo, que un día, junto a ti, gocemos de una eternidad para proclamar la grandeza del Señor, porque el Poderoso hizo en ti maravillas. Amén. Hoy es el día de la pureza y leemos un fragmento del Evangelio de San Lucas. Y María dijo al ángel: ¿cómo será esto de concebir y dar luz a un hijo, pues no conozco varón? El ángel le contestó: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Cuando María recibe el mensaje de su maternidad divina, presenta al arcángel Gabriel un reparo a su virginidad. Pero como para Dios no es imposible, María será a un tiempo virgen y madre. Nuestra Señora acoge su fecundidad virginal como un don exquisito de la gracia y como un prodigio del poder de Dios. En la hora feliz de la encarnación se ha cumplido el viejo vaticinio. La Virgen está encinta, la noche asombrada de Belén contemplará el resto de la profecía. La Virgen da a luz un hijo y le pone por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. María es la siempre virgen. El camino de la virginidad es de poco. Cristo le aconseja a los que quieren conseguir la libertad del corazón para entregarse a la plenitud del amor. Todos, sin embargo, debemos vivir la castidad. San Pablo nos ha exigido la pureza, recordándonos que somos templo del Espíritu Santo. La castidad habrá de ser la actitud de respeto cristiano con que cuidemos nuestros cuerpos consagrados a Dios por el bautismo. Alentados por la bella consigna paulina, sepamos mantener por honor nuestros frágiles vasos de arcilla en medio de un mundo invadido por el erotismo más devastador. Pío XIII nos exhorta a reconocer en el escapulario memorial de la Virgen un espejo de castidad en el que hemos de procurar mirarnos cada día. Plegaria universal. Elevemos, hermano, nuestras súplicas a Dios Padre, fuente de toda pureza, por medio de Cristo Jesús, que quiso abrazar una vida virgen cuando puso su tienda de campaña entre nosotros. Y digámosle con confianza: por María, la Virgen de las Vírgenes, escúchanos, Señor.
Salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Por eso, te pedimos, Señor, infunda tu gracia en nuestras mentes para que los que hemos conocido
Bendito sea Dios. Bendito sea tu santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su santísimo corazón. Bendito sea, bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús, el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Paráclito. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios, sus ángeles y sus santos. Oh.
solamente queremos pedir que derrame sobre nosotros esa fe como se derrama la lluvia fina y persistente que va empapando la tierra y la va haciendo fecunda, sino que así también este sacramento en el cual vamos a participar haga fecunda nuestra vida, produciendo el cielo. Y en esa dimensión de la fe en la que queremos utilizar hoy, vamos a pedir, vamos a recordar también de una manera muy especial por todos los catequistas, por todos los agentes de pastoral, que son los que de una manera u otra están sembrando la semilla de la fe para que esa fe crezca en todos y en cada uno de nosotros. Y con sencillez, humildad, pidamos perdón al Señor todas nuestras faltas por todos nuestros pecados. ¿Qué prepara nuestra tierra para la escucha? Señor, la semilla cayó en tierra buena y dio fruto. La semilla cayó en tierra buena y dio fruto.
Han cerrado los ojos para no ver con los ojos
y oír con los oídos, y entender con el corazón, y convertirse para que yo lo escuche. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas justos desearon ver lo que ven y no lo vieron, oír lo que oís y no lo oyeron. Vosotros pues, oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y la dejan estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Es, da fruto y produce 160 o 30 por uno. Palabra del Señor. Hermano mayor del Carmen, Junta del Gobierno y Grupo Joven de la Venerable Hermandad de Nuestra Señora del Carmen Coronada. Estimado Carmelo Seglar, estimados todos los aquí presentes y todos aquellos que nos seguís a través de las distintas redes sociales, a vosotros, paz y alegría en el Señor. Quiero continuar hoy con la reflexión que empecé a hacer ayer, viendo a María como esa mujer de fe, como esa mujer que es modelo y que es madre de la fe. Una fe que en nuestro caso, como la de un niño, tiene que ser acompañada, tiene que ser cuidada y tiene que ser mimada. Y decíamos ayer, entre otras cosas, si no recuerdo mal y la memoria no me falla, que la fe es depositar la confianza en alguien. En este caso, en nuestro caso, es depositar nuestra confianza en Cristo. Que la fe no es el creer por contraposición al no creer. Que la fe no es aprender como un papagayo el catecismo, sino que la fe es e implica en hacer una experiencia de Dios en nuestra vida. Y decíamos también que la fe va pasando por distintos momentos y por distintos episodios. Y no iba a ser menos el de nuestra madre, la Virgen María. Ella es no solamente la maestra de la fe, porque creyó, porque asumió la fe, porque creyó contra toda esperanza, porque fue capaz de concebir en su seno virginal por la fe antes que propiamente, por así decirlo, por la enfermedad, porque Cristo se engendró. Ella es, sobre todo, maestra de la fe, porque ella es, por encima de todo, la madre, la señora de la noche oscura del alma. Ella, mejor que nadie, sabe lo que es la noche de la fe. Ella, mejor que nadie, sabe lo que significa estar sumergida en la noche más oscura.
Y el ángel la dejó. El lenguaje bíblico, cuando está hablando de que el ángel la dejó, está diciendo que Dios se ha ocultado para ella, que Dios ha dejado de ser presente para ella. Y qué curioso, en el momento en el que María está toda llena de Dios, porque en su vientre ha engendrado la vida con mayúscula, ha engendrado a Cristo, resulta que en ese momento es cuando está viviendo la oscuridad de la fe, la oscuridad de no entender, la oscuridad de no comprender, para tener que dejar paso realmente a ese hágase en mí tu palabra, aunque yo no lo entienda. ¿Y cómo se traduce esa noche oscura de María? Si pensamos en la vida de María, creo que de una forma ilusoria, yo el primero, hemos pensado que la vida de María ha sido como un camino de flores, todo de facilidad, todo de comodidad, todo, porque claro, ella es la madre de Dios, y como madre de Dios tenía que tenerlo todo fácil. Pues no, si tenéis ese pensamiento en la cabeza, olvidadlo, no es así. ¿Por qué? ¿Qué nos dice el Evangelio cuando José se entera? José, que es hombre justo, decide repudiarla en secreto. José, que es hombre justo, decide vivir con ella, sí, pero dejarla completamente a un lado. ¿Por qué? Porque nosotros a la Virgen la llenamos de piropos, pero resulta que en ese momento a la Virgen no le decían piropos. María tuvo que comprender lo que es la murmuración, lo que es los cotilleos acerca de su persona. Me explico. Resulta que María ha ido a visitar a su prima Isabel. Que María está viviendo en la casa de José, según la costumbre judía. La costumbre judía decía que antes de casarse, la mujer, la muchacha, en este caso, aproximadamente unos 15, 16 años, tenía que vivir para ser, por así decirlo, examinada en la casa del novio. En ese tiempo, José vivía en una habitación aparte y María tenía que vivir en otra habitación aparte. Y no se podían juntar nada más que para comer y siempre delante de la familia de José. Hasta ahí todo perfecto. María se va a visitar a su prima Isabel y resulta que cuando María regresa de visitar a su prima Santa Isabel, José recibe la sorpresa, al igual que todos, la familia de José, de verla con una hermosa y lustrosa panza ya. Y José se preguntaría, ¿qué ha pasado aquí? Porque este hijo de esta muchacha embarazada no es mío. De ahí es cuando se ve la frase de José. José, que era hombre justo, decide repudiarla en secreto. ¿Por qué? Porque si José públicamente dice a la gente, a una aldea de unos ciento y pico habitantes, no más, que esa criatura que lleva en su vientre no es suya, se tiene que aplicar la ley judía de ese momento. ¿Y cuál era la ley judía de ese momento? Algo que a nosotros nos escandalizaría. A la muchacha se le cogía del pelo, se la arrastraba hasta mitad de la plaza, y en mitad de la plaza, con piedras, se empezó
un momento de dolor, que es cuando Dios tiene que salir al frente y decirle a José: José, no temas en tomar a la Virgen como tu mujer, porque la criatura que hay en su vientre ha sido, no es criatura que haya sido engendrada por valor humano, sino que ha sido engendrada por obra y gracia del Espíritu Santo. María sabía la consecuencia que le podía venir al decir que sí. ¿Y cuál es la otra parte que queda? En un pueblo de 125 habitantes, donde la norma judía le rige a rajatabla, de repente, que antes de casarse, vea que la Virgen tiene una hermosa panza y que José no ha dicho absolutamente nada, enseguida la gente empezaría a darle al pico. Y lo que le dirían a ella, no lo podemos imaginar todo. Curiosamente, la mujer más pura, la mujer más cumplidora de la ley, la mujer que más esperaba en el Señor, la mujer que más supo decir que sí a Dios junto con José, resulta que en ese momento tiene que estar soportando la calumnia, la vejación, el cotilleo. Y las etiquetas que le pondrían encima. Porque cuando pasase la Virgen con José, diría: esta, mírala, esta se ha saltado toda la ley, esta se ha saltado todos los preceptos judíos, esta no es un ejemplo, esta a darle a la desimpuesta. Y María tuvo que aguantar todo eso, porque formaba parte del plan de Dios. La noche oscura de María no solamente pasa por la incomprensión, sino que pasa también por muchos momentos. Cuando María tiene que acompañar a Cristo al templo, ella recibe una profecía, ella escucha cómo el viejo Simeón está diciendo del niño Jesús que va a ser un gran hombre, que va a traer la salvación al pueblo de Israel, y a ti, en cambio, le dice, una espada te atravesará el alma, te atravesará la vida, te atravesará el corazón. Pero la cosa no queda ahí. Dando un paso más en la noche oscura de la fe de María, en el momento en el que está viendo a su Hijo y nuestro Señor Jesucristo cargar con la cruz, camino del Calvario, en el momento en el que está viendo cómo están crucificando a su Hijo y que su Hijo está muriendo por todos y por cada uno de nosotros, porque no hay mayor dolor para una madre que ver morir al Hijo que ha llevado en sus entrañas. Ese dolor, como lo dicen muchas madres que han pasado por ese trance, no hay quien lo soporte. María tiene que aguantar y soportar ese dolor. Y es ahí cuando le tocará preguntarse: y tú decías, refiriéndose al ángel, que él sería el grande y el salvador. Y María le toca decir otra vez: el fiat, hágase en mí según tu palabra, aunque yo ahora no comprenda, aunque yo ahora no entienda nada. Pero mis planes, Señor, no son mis planes. Mis planes, Señor, no son tus planes. Mis proyectos, Señor, no son tus proyectos. La vida de la fe de María, la fe de la Virgen María,
una fe desde la incomprensión. Y todavía nos quejamos muchas veces de nuestro sufrimiento y de nuestro dolor. Todavía nos quejamos de nuestras noches oscuras de la fe. Pues vamos a mirarla a ella, que nos va a hablar de la dimensión dolorosa de la fe, que nos va a hablar de la dimensión redentora de la fe, que nos va a hablar de la dimensión maternal, fecunda de la fe. Porque María no solamente le toca engendrar a Cristo en la fe por obra y gracia del Espíritu Santo, sino que también le tocó engendrar a Cristo y dar a luz en la fe a través de la experiencia del dolor. Madre, maestra y señora de la fe, tú que anduviste la noche oscura de la fe, aprendisteis perfectamente que la noche de la fe es horrenda, es horrorosa, que se mueve en la incomprensión, que se mueve en el dolor, que se mueve en un abandono total en las manos de Dios. Enséñanos a vivir la fe sin miedo, a poner toda nuestra confianza en las manos de Dios, sabiendo que es el Señor el que dirige nuestra vida, el que profundiza en nuestra vida para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Virgen del Carmen, maestra de la noche oscura, tú que supiste caminar bien por ese camino, sabes lo que es que por la fe los tengamos que poner en camino como tú lo hiciste, y que al participar de la alegría de la fe hiciste saltar al pequeño Juan el Bautista en el seno de tu prima Santa Isabel. Haz que también nos alegremos nosotros en la fe, que vivamos esa fe con toda la hondura con la que tú la viviste, sin importarnos el qué dirán, sin importarnos lo que pueda pasar. Madre y Señora nuestra, Virgen del Carmen, cuando la noche oscura se cierna sobre nuestra vida, sé por favor tú la luz, el faro que nos ilumina. Sé tú el faro que guíe la barquilla de nuestra vida y de nuestra alma hasta el puerto seguro de tu Hijo y nuestro Señor Jesucristo. Madre y Señora nuestra, cuando empiece a zozobrar la barquilla de nuestra fe, la barquilla de nuestra vida, ven tú y con tu capa y con tu escapulario, y con tu aliento de vida, sopla en esta barquilla y aliéntala con la fe que tú participaste. Enséñanos, Madre y Señora nuestra, a poner toda nuestra confianza en Cristo el Señor. Y cuando la prueba de la fe supere toda nuestra capacidad, no nos dejes y no nos abandones, porque esta vida sin tu mano, sin tu ayuda, es triste y es un desierto. Madre y Señora nuestra, te pido que acompañes a todos los catequistas en el día de hoy, que el proceso evangelizador que ellos realizan y hacen de sembrar la semilla del reino de tu Hijo en el corazón de tantas personas sea la semilla buena que dé el 100 por 1. Aunque muchas veces no veamos el trabajo, no nos corresponde a nosotros ver ese trabajo, no nos corresponde ver a nosotros los frutos, porque los frutos son para Él, para tu Hijo. Madre y Señora nuestra, de la misma manera que cuidaste a tu Hijo en su infancia, cuida de todos los niños y jóvenes que están profundizando en el camino de la fe. Cuida de cada uno de sus catequistas para que les sepan dar el alimento necesario para que crezcan en la dimensión de la fe. Madre y Señora nuestra, por ellos te pedimos, y también por todos aquellos que viven en la noche oscura,
oscura del dolor, en la noche oscura de la fe, en la noche oscura de la vida. Sé su luz, sé su consuelo, sé su guía, sé su esperanza. A ti te lo pedimos, reina y hermosura del Carmelo, para que acojas nuestra oración y nuestra plegaria y se la presentes a tu Hijo y Señor nuestro, que vive inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Thank you.
Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que sean recibidos para crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo, nuestro Señor. El Señor esté con nosotros. Levantemos un corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este domingo. Hoy tu familia, reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan de vida único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en su descanso. Entonces contemplaremos y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánime el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Dios está en el cielo y en la tierra de tu gloria. Osana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Osana. Santo eres, en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas. Ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, porque él, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es tu cuerpo, que será entregado por ti. Del mismo modo, al tomar la cena, tomó el cáliz y dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, que este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Con nuestro santo
por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Rafael, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. De una manera muy especial, te encomendamos en esta tarde, en este domingo, a todos los difuntos de la Hermandad del Carmen. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud de eterna gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo. Mirad, este es Cristo el Señor, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, y todos nosotros los invitados a la cena del Señor. El cuerpo de Cristo.
solamente es la mano, pero aquellas personas que deseen comulgar en la boca, por favor, que se esperen a finalizar la fila de aquella gente que ha comulgado en la mano primero. Gracias.
Hijo, y el Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Vuelvo a recordar que el día 14 hay nuevamente imposición del escapulario para aquellas personas que lo deseen imponer y que aquellas personas que quieran honrar de una manera muy especial a nuestra Madre la Virgen, que mejor forma que hacerlo desde una acción de fraternidad, pues que depositéis. ¡Viva la Virgen del Carmen! ¡Viva!